Aquí nació el hombre que escribiera el himno nacional cubano, el bayamés fiel a su tiempo, a la amistad y a la patria que soñó libre e independiente. A ese anhelo dedicó cuanto tuvo, por ello fue condenado al fusilamiento. Con úlceras en las piernas, llagados los pies, sin los lentes que le permitían la visión y firmes convicciones libertarias, llegó él también padre y esposo amantísimo al paredón un 17 de agosto de 1870. El caballero no aceptó morir de rodillas. Ludín Fonseca García, historiador de Bayamo, expresó hoy en el tributo al prócer: allí estaba sin saber que 150 años después la revolución mantendría los principios de amor, altruismo y desinterés con que nació. Tampoco imaginó que en la lejana Europa entonarían las notas del himno por él creado como homenaje a los galenos de la isla que batallaban contra una terrible pandemia. Allí estuvo, añadió, sin sospechar cuánto lo quiso y admiró su pueblo. En la primera Plaza Libre de Cuba y el Museo Provincial, los bayameses en nombre de todos los cubanos recordaron al patricio propulsor del desarrollo económico y cultural de la región. Para él, fueron otra vez las notas de la épica marcha que nos regaló y acompaña en todas las batallas. Por él, volvieron a alzarse las banderas. Jacqueline Pérez, en directo.